Con 221 minutos por persona y día, Castilla-La Mancha es la comunidad autónoma donde más se ve la televisión. Y son muchos los que se sienten identificados. Echando cuentas, nos sale la media. Una, dos horas, tres horas como mucho. Una hora como mucho al día. Cuatro o cinco horas. ¿Cuatro o cinco horas? Pero por la noche veo más. Por a mediodía trabajo y eso no tengo tiempo. Antes la veía como 10 horas al día, ahora no la veo ni una por el trabajo. ¿Pero qué le gusta ver a los castellano-manchegos? En este tema hay para todos los gustos. Las tertulias me gustan a mí. Bueno, los políticos un poquito, pero sí, me gustan las tertulias. Más que nada algo de noticias y cosas de esas, algún documental y cosas de esas. Las series más bien. La noticia la veo poco. Y luego programas así, que te entretenga, porque con el trabajo ya tiene uno bastante y los problemas de la vida. Aunque la pregunta importante es por qué somos tan fieles a la televisión, incluso en verano, cuando suele bajar más la audiencia de forma general. No sé, la gente supongo que para descansar en casa, pues prefieren estar viendo la tele tranquilos en casa que no haciendo otras cosas, ¿no? Porque tengo más tiempo libre. Sí, que a lo mejor ahora que estoy de vacaciones, pues veo un poquito más, porque a lo mejor también ustedes tienen puesto esto. Pienso que todo el mundo, depende del tiempo libre que tengas. Eso va en relación del tiempo que tengas libre para ver. ¿Y entonces qué pasa? ¿Que los castellano-manchegos tenemos más tiempo libre? habrá muchos que tengan mucho tiempo libre. Yo no, por ejemplo. Parece que en esto coincidimos todos.